Nos encontramos con Rodolfo Flores, uno de los integrantes del club representativo de hockey de Saltillo, Los Coyotes. Cuéntanos un poco sobre cómo les fue en este año. Mira, este año nos ha ido muy bien. Realmente, pues vamos todos los domingos a jugar y hemos tenido buenas participaciones en lo que va de la liga, que fue agosto, diciembre. Ok, cuéntanos también, este fin de semana tienen partidos, no aquí en la localidad, porque sabemos que no se cuenta con una pista de patinaje de hielo, pero sí tienen una participación en fuera de la ciudad. Sí, mira, la temporada de la Liga Nacional comienza este fin de semana. Para nosotros es la primera vez que participamos dentro de la Liga Nacional, ya en la Federación de Hockey sobre Hielo. Y este fin de semana tenemos nuestros primeros partidos dentro de la liga. Ok, y cuéntanos, ¿hay alguna invitación abierta para la gente que todavía se quiere integrar al equipo de ustedes de Los Coyotes? Claro que sí, quien guste experimentar o jugar hockey o algo así, puede hacerlo. Nos pueden buscar, nosotros vamos a entrenar aquí en el Parque Las Maravillas próximamente. La pista de ahorita está en remodelación para acondicionarla a algo similar a hockey sobre hielo, o sea, adecuar un piso para entrenar con patines de ruedas, porque pues aquí no contamos con una pista de hielo para poder entrenar en hielo, como debería de ser. Rodolfo, te agradecemos bastante la entrevista que nos acabas de brindar y por supuesto les deseamos muchísimo éxito en este próximo fin de semana y cómo no, les hacemos una atenta invitación a que estén en el programa la próxima semana regresando de su torneo. Ok, claro, con mucho gusto estaremos ahí. Gracias por la entrevista. Detrás de la cámara, Luis Zúñiga, informó para RCG Deportes, Susana Martínez.